dying. I was called forth by one of the nine gods to set sail for Shulima, their homeland, where no mortal had ever tread. But they had already abandoned it, and their new lords awaited my arrival to claim my soul. So deep was I sleeping that I felt as if I were drowning in the darkness and silence, as if time itself had stopped. I was on the Isle of Brina, far from the great war that consumed the grand continent of Rodinia. I heard a voice whispering in my ears, and I felt as if my body was being lifted up. I could not open my eyes, but I could see the firmament clearly, as if I had been pulled up to the stars. Gowlin, hear the voice of Golod, the architect, the master of dreams and constructor of matter. The world is in agony. The guardian of souls is gaining power over the lords of Shulim. Our strength diminishes. I have watched you from the stars. I have chosen you to be my herald, my hand on earth. You must complete the mission I am giving you. Eradicate the evil that profanes the divine temples of the creators. Gather your party and sail to Shulima, where no other men from the west have set foot. Let the currents of Naliet and the breath of Taliet guide you to your destiny. The voice trailed into the stars, like a whisper carried away on the winds. Finally, I was able to open my eyes. Had it all been a dream? I wished it were so, but I knew it was real. It was said that it was to be the darkest and bloodiest age in the history of man. On the great continent of Rodinia, the two largest kingdoms began a great war that would drag every country and village into an endless stretch of death and chaos. Many begged and prayed to the gods for help, but the gods never answered. In the safety of Brina, a small island in the far east of Rodinia, the echoes of war thundered louder with each passing day. In those ill-fated times, those who govern our destiny decided that I, Gowlin the explorer and navigator, would do my part to shape history. So I was chosen by Golod, the master of works, to be his herald on earth. In that time, I understood very little of the true meaning of those grave and profound words. The gods who once lived on the lost continent of Shulima years ago were engaged in battle with the Guardian of Souls. And as their power waned, the power of their enemies waxed. Golod commanded me to sail to Shulima, and once there, liberate the sacred temples of the Divine. Little hope remained in the world, as long as our Lord Protectors continued their battles beyond the distant stars. Without them, nothing could stop the ruin of Rodinia. And so, it was then that I gathered my allies and set sail from Brina to the east. The wind and the currents guided us across the vast ocean of Morovia. The clouds and the mists were our constant and only companions. 2 weeks later, the clouds divided, and at last we felt the light of the sun once more. And there it was. Beyond the horizon, the land of legend. Shulima, home of the creators. Muy buenas youtuberos por el mundo, hoy estamos aquí de nuevo con un nuevo juego de un vídeo explicativo que le estaré dando ahora detalladamente después de tener una intro de unos 5 minutos aproximadamente en la cual se explicaba más o menos de qué iba el juego. Básicamente es un juego de rol, por si no lo tenéis en cuenta, se los voy a ir diciendo básicamente sobre la marcha para que ustedes tengan constancia de qué va el juego, porque este va a ser un vídeo explicativo sobre este
este juego de rol y en el que impone que interactuar con objetos, examina con atención el entorno utilizado en el cursor del ratón. Si el objeto se ilumina, es que puedes realizar alguna acción sobre él. Vale, es decir, que podemos coger cositas aquí y cogerlo todo. Vale, sí, cogemos aquí 50 monedas. Vale, pues eso, chavales. Normalmente lo que vengo es básicamente explicar en qué consiste el juego, sus características, en qué se basa y todo ese tema en definitiva. Supuestamente el juego este, a ver, pone aquí recolección. El explorador Gaulo tiene una habilidad de conocimiento de hierbas que te permite recolectar plantas, hierbas y setas. Al mejorar la habilidad podrás obtener más dosis. Cuando tengas dosis suficientes podrás obtener una bonificación. Ok, vale. Pues aquí se pueden coger estas cosas que son importantes. Y a ver, aquí y aquí. Bueno, como les iba comentando, pues el juego Lord of Shulman, que básicamente es Señores de Shulman, pues es un desafiante juego de rol ambientado en el mítico continente de Shulman, donde antaños dioses y hombres caminaban de la mano. Y supuestamente conviértete en el heraldo de los dioses y viaja hasta el mítico continente de Shulman para restaurar el equilibrio del mundo. Vale, comidas y descanso. Dice, vigila tus reservas de comida. La comida se va gastando al caminar, descansar, realizar acciones. Sin comida no puedes descansar. Ok, muy importante saberlo. Al descansar recuperarás tus puntos de vida y de poder. Y además te curarás de las heridas recibidas. Ok, muy importante. Sobre algunos tipos de terrenos, como los desiertos y la nieve, consumirás más comida de lo habitual. Utiliza los caminos siempre que puedas. Puedes obtener comida comprándola a los vendedores en las aldeas, encontrarlas en sacos y barriles o en la propia naturaleza. Vale, es una cosa de tener en cuenta. Vamos a podar este árbol aquí, planta con frutas, no tiene frutos, tiene de 3 días, vale. Ok, como le iba comentando, pues el juego este de rol tiene una experiencia más de 100 horas de rol auténtico, que es buscar una aventura tan desafiante como la de antes. Hemos creado un inmenso mundo lleno de lugares tan asombrosos como peligrosos. Ok. A ver, vamos a poder aquí. ¿No se puede o qué? ¿Se puede aquí? Vale. No, no se puede. Vale, un mundo lleno de lugares tan asombrosos como peligrosos, desde el mágico bosque dorado hasta el infinito desierto de Pernitia o las heladas cumbres de Carraga. Desde el principio eres libre de decidir cómo vivir esta aventura. Vale. Pero cuida por dónde te mueves, con lo que tú hagas o consigas en Lord of Shulman. Solo depende de ti. Te traeremos toda la jugabilidad y desafíos de los clásicos con unos gráficos e interfaz modernos y atractivos. Aquí entramos en una aldea con este hombre aquí que dice los templarios divinos, nueva entrada en el diario. Más allá del bosque se alza una aldea humana. Había habitantes humanos en Shulima. Las leyendas contaban que en el pasado hombres y dioses caminaban juntos sobre estas tierras. Me pregunto si ellos saben algo sobre Rodinia y los reinos humanos de Occidente. Vale. La leyenda cuenta que hace muchos años los hombres vivían en paz en el gran continente de Rudinia, en el que estábamos aquí ahora actualmente, ok, que habíamos leído. Pero entonces estalló la gran guerra que arrasó a cada reino y a cada pueblo en una ruina y desolación que no parecía tener fin. Muchos suplicaron la ayuda a los 9 dioses cuyo inalcanzable hogar se encontraron más allá de gran mar, en un continente prohibido para los mortales llamados Shulima. Cuando aquella guerra amenazaba con arruinarlo todo, Golo, el señor de las sombras y los sueños, convocó a un hombre de Rodinia, Gawlen, el explorador, para llevarlo a Shulima y restaurar el equilibrio del mundo, pues aquel joven explorador sería un heraldo en la tierra. Vale. Aquí podemos podar esto aquí. Y después se ve que se puede crear tu grupo de personajes, que es un grupo de personajes de 5 que acompañan a Gol en su aventura.
Con nueve clases de personajes y más de 100 habilidades, las posibilidades son infinitas. Ok, tu grupo será único. ¿A quién llevarás en tu grupo? Elige entre magos, bárbaros, soldados, ladrones, bardos, convocadores divinos, paladines y soldados arcanos. Ok. Soldados arcanos, voy a ir por aquí. Aquí no hay. Aquí. Vale. Okay. A cada nivel, cada personaje evolucionará según tus deseos. Vale. Según mis deseos, por aquí. Ok. Luego, los combates estratégicos por turnos dinámicos. Descubre el atractivo sistema del combate de Lord of Shulimas. Más de 100 enemigos diferentes con poderes y habilidades únicas se interpondrán en la divina misión de Gaule. Hay miles de estrategias posibles. Saca provecho de tu grupo. ¿Vale? Saca provecho de tu grupo de personajes para alcanzar la victoria. Vale. ¿Podrás acaso enfrentarte a Nifonte y el Titán del Océano o a Xabraluz, el rey demonio de Vilac? Vale, que es básicamente eso, chavales. Y si quieren saber los requisitos que puede llegar a pedir este juego, que la verdad que son mínimos y unos recomendados, pero yo creo que cualquier ordenador básicamente estándar lo puede llegar a manejar, ¿sabes? Pero de todas maneras, en cualquier caso, se lo dejaré en la descripción del vídeo, pero no quedará de más llegar a comentárselos por aquí en este vídeo de explicativo que le estoy dando ahora actualmente. Dice: la noche y lugares oscuros. Cuando cae la noche o te encuentras en lugares oscuros, puedes iluminar tus alrededores con antorchas o hechizos. En la parte inferior derecha tienes un botón para encender o apagar la antorcha y te indica además cuánto te queda. Nunca salgas de aventura sin un buen puñado de antorchas. Ok, esto aquí se ve que es la antorcha. Descanso corto de 8 horas, descanso completo, descanso libre sin límites. Ok, aquí. Oh, esta es la antorcha, ¿vale? Bueno saberlo, bueno saberlo. Vale, como le iba comentando anteriormente, por los requisitos mínimos del sistema para poder llegar a manejar este juego, en definitiva, es tener un sistema operativo Windows XP o superior de procesador, tener un dual core de 2 GHz y memoria de 2 GB de RAM y una gráfica ATI Random HD 4650 o una NVIDIA GeForce GT 240. Una Intel HD 3000 Graphics o equivalente, o lo que se llega siendo superior, y tener la versión DirectX versión 9.0 actualizada, que es algo realmente importante. Y el almacenamiento son 1500 megabytes de espacio disponible, lo que hay que tener para este juego. Realmente, lo que pide de mínimo es nada, básicamente, todos los ordenadores de casa creo que tienen eso. Ok, después. Si lo quieren jugar de una manera más ultra, como se viene diciendo, al recomendado para jugar a este juego para que te vaya bien, es pues tener un sistema operativo Windows 7 64 bits, un procesador dual core de 2,66 GHz, memoria de 4 GB de RAM, gráfica AMD Radeon de 5870 o una NVIDIA GTX 260. Para que se pueda manejar bien el juego. Recomendado. Después, pues lo mismo, la versión DirectX, tenerla actualizada en 9.0 y el de almacenamiento es el mismo, 1500 MB de espacio disponible. Y aquí pone Lactaria, conocimiento de hierba. Gaule ha encontrado un puñado de hierbas de tipo Lactaria y consigue recolectar 3 dosis. Vale. Vale, y básicamente los requisitos mínimos y recomendados ya se los he dicho. Una nota a tener en cuenta, que es una nota adicional, que pues en el mínimo puede jugar a 720 y en recomendado puede jugar a 1080 de resolución de pantalla. Pero en definitiva, básicamente
Es todo esto lo que le estoy comentando y espero de que le haya servido de algo mi vídeo explicativo y que pueda haber obtenido alguna ayuda con esta explicación que les he dado. A ver, no puedo coger aquí ni aquí. Vale, esto no lo puedo llegar a podar. Y bueno, pero básicamente es todo eso lo que les acabo de comentar. Espero de que les haya servido de alguna ayuda. Tienen que llegar a coger todo este tipo de cosas, podar todo este tipo de hierbas que nos van a servir para obtener un montón de cosas y monedas que son sumamente importantes. Así que tenemos que ir por aquí. Vamos a seguir investigando a ver qué podemos encontrar. A ver, podando todas estas hierbas, si podemos hacer algo antes de poder. Dice, tutorial de enemigos. Los enemigos que ves en el mapa permanecen inmóviles hasta que entres en su área de influencia. Y se acerca a la torre para poder ver hasta dónde llega esa área. Si entras dentro del área de influencia, el enemigo te atacará, aunque solo veas a una criatura. Normalmente los enemigos ven en grupo. Utiliza el botón derecho para ver cuántos enemigos hay en total. Vale, no voy a entrar en su zona de influencia por si acaso me vayan a dar cera. Pero, a ver. Pues no, combate no, tío, Dios. ¿Qué voy a hacer? Combatir no, porque no estoy preparado para ese tipo de cosas, tío. No estoy preparado, no sé cuáles son los movimientos aquí a seguir. Vale, aquí lo podemos dar. Eso ahí. Aturdido, tiene escudo, vale, tiene escudo. ¡Ey, ey, ey, ey! No te vuelvas loco, no te vuelvas. Vale. Que yo no doy ahora. Tendré que dar aquí ahora, ¿eh? ¡Ah! Ahí. Ahí. Muerto. Ok. Ahí, me quitaste vida, Vida. También me quitaste un poco. ¿Esto lo puedo dar? No. A este sí. ¿Una flechita? Ahí, bien. Una flechita aquí, aturdido. Estás aturdido, ¿Ahora qué? Vamos a ver si puedo hacer algo. Vale. Ok. Lo toma. Muerto. Victoria. Hemos conseguido la victoria. Experiencia. 36 y unas monedas 54. Ok. Muy bien. Pues vale. Perfecto. Dice, las heridas aparecen en el personaje. Pierden todos los puntos de su vida. Tal. Vale. Hemos obtenido esto. Tenemos ahora 124 monedas. Ok. Importante. Importante. Aquí tenemos más monedas. Coger todo. Vale, aquí no hay más nada que hacer al respecto. Vale, chavales, pues básicamente este ha sido el vídeo explicativo. Este ha sido el vídeo explicativo de este juego de rol de Lord of Suliman. Espero que les haya gustado y que les haya servido de ayuda. Y nos vemos en un próximo vídeo explicativo de algún juego que estaré subiendo muy pronto. Así que nada, chavales, como ustedes entienden, mejor tener el guano. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Bueno, youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJ Leonard Guano. ¡Hasta la próxima!